Bien, gracias Francis, a Carolina, a Yerjan la Antigua, al equipo que nos permite cada día llegar a ustedes, que está ahí detrás de cámara y en el máster de este Canal 10. Miren, hoy es día de la concienciación con relación al ruido ambiental, al manejo del ruido. Hace muchos años nosotros teníamos una sociedad un tanto rural, a pesar de que fuera en la ciudad, pero las ciudades eran más o menos rurales. Yo recuerdo que, siendo muy, muy muchacho, el barrio San Martín, Rabuechivo, que fue donde me crié, era realmente un lugar donde no había acera, contene. Las aguas corrían por una zanja, unos zanjones que habían grandísimos, donde uno incluso, como muchacho, se metía a pescar bahitas, de esos pececitos pequeñitos. Eso era un deporte, a volar chichigo en la calle, porque no pasaba nadie. Apenas una bicicleta de canasto, una cosa así, el carro era muy difícil. O sea. Entonces, en ese tiempo, el ruido no afectaba tanto, porque primero, nadie tenía conciencia del tema de los decibeles, ¿no? Nadie había oído hablar de lo que era un decibelímetro, que es un aparato que mide la intensidad del ruido. Muy sensible. Exacto, muy sensible. Nadie entendía que el ruido realmente te podía afectar la salud. Y eso se ha descubierto luego, se determinó luego. El ruido afecta la salud. Nosotros en este país somos un lugar, somos una nación, una sociedad de gente muy desaforada, de gente poco dado al respeto del espacio ajeno. No nos importa el espacio ajeno, nos importa el espacio nuestro. Es decir, el hecho de que usted haya comprado en un edificio de apartamento, en un condominio de apartamento, usted sea un conviviente, condómine en ese lugar, y que ese apartamento sea suyo y que usted desembolsó 6, 7 u 8 millones de pesos por él, eso no le da derecho a molestar al vecino que está viviendo en un apartamento alquilado que es propiedad de otra persona. Fíjense el desequilibrio. Estoy hablando de alguien que es casi un intruso, pero yo soy el propietario. Pero eso no me da derecho a subir a más de 80 decibeles un radio, un equipo de música enorme. Tampoco yo tengo derecho a colocar una camioneta, una van o cualquier otro vehículo con un sistema de bocina grandísimo. Yo no puedo tener, por ejemplo, un taller en medio de la ciudad, en un barrio, donde tengo que hacer ruido para probar el trabajo que le hice a la motocicleta. O, por ejemplo, lo que montan música a los vehículos, que tienen una música a todo lo que da. O sea, somos realmente un lugar de gente desaforada, muy desaforada. Pero también tenemos entronizado en el alma de cada dominicano una actitud de ser una gente que no nos importa el otro. O sea, vivimos que se mude. Exacto. Vivimos con un individualismo que nos está matando. El que no le guste, que se mude. Exacto. El que no le guste, que se mude, dice Francis. Óigame, vivimos con un individualismo que nos está matando como sociedad, porque no estamos respetando a los demás. No estamos respetando el espacio de otro. No estamos haciendo acopio de lo que decía Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz, una frase muy manida, una frase muy usada, una frase muy trabajada. Aquí, señores, la gente tiene un taller de pintura y desabolladura entre el medio, en una manzana, donde lo que le queda alrededor y en el frente son casas de familia. Eso mata el polvillo que deja el ferret después que se le pone a un carro y comienza a pulirse, a lijarse, eso mata. La gente incluso no sabía, y por eso dejaron de hacerse las urbanizaciones con eso, que el asbesto cemento, que eran esas planchas que eran para techar,
que eran prácticamente un combinado, ¿no?, de diferentes materiales, pero ese combinado de diferentes materiales provoca cáncer. Y por eso dejaron de hacerlo, por eso dejaron de fabricarlo. Y en los países desarrollados donde se llegaron a usar, pues todo fue descontinuado. Nosotros todavía tenemos en algunas urbanizaciones, todavía quedan algunas casas en la urbanización La Pangola, aquí en San Francisco, con asbesto cemento, pero eso hace daño. Y así por el estilo. Pero sobre todo el tema del ruido. El tema del ruido es un tema terrible. Aquí hay, por ejemplo, mire, ahí en la calle Padre Brea, cuando dobla allá abajo, al final, con esa esquina, no me acuerdo cómo se llama esa calle, ahí en el Capacito, hay dos negocios que están uno frente al otro, y ese es el eterno problema del barrio, porque ellos se hacen competencia. Son dos bares que están abiertos desde la mañana, una cosa que uno piensa, pero bueno, ¿y cómo es posible que un lunes a las 9 de la mañana usted encuentre un grupo de gente bebiendo romo en el barrio y con una música todo lo que da? ¿Ustedes me entienden? Y la gente donde quiera que está, que se sienta a tomarse una cerveza o a tomarse cualquier cosa, y una vez quiere poner un radio a todo lo que da. Sin importarle que el vecino esté durmiendo, sin importarle que el vecino tenga un enfermo, sin importarle que el vecino sea un hombre viejo, de edad, que necesita un nivel de tranquilidad adecuado. Donde quiera aquí se arma un can. Y lo peor de todo es que los colmados, que eran lugares exclusivamente para comprar arroz, habichuela, sal, salsa, aceite, ese colmado se ha convertido en un colmadón donde hay más romo que arroz. Hay más romo que arroz. El colmado de hoy sí, yo lo veo. En el colmado de hoy, usted va y se para en el frente y usted lo que ve es una distribución de muchos tipos de marcas. Señores, pero yo encontré en Naranjo Dulce un colmado que vende hasta Macallan, Wiki Macallan. Digo, cuidado, Macallan. Todo es Macallan. No, no, cuidado. ¿Qué es eso? Macallan, de verdad. Hay que revisar. No, pero no. ¿Dónde es eso? Yo te voy a decir ahorita una foto de la estantería. De verdad. Cuando yo lo vi, me quedé sorprendido. Porque yo fui a comprar. ¿Y no te dio la suspicacia de pensar que fuera un Macallan disfrazado? No, pero mira. Yo fui a comprar 3 libras de maíz para un pollo que tengo. Oye, que se me acabó. Y cuando hago así que me paro y veo este Macallan. Tú estás relajando. Ya que lo sepa. No. Ya que lo sepa, mi hermano. Naranjo Dulce. Bueno. Naranjo Dulce. Pues en la planación, ¿no? Allá arriba. Mira. Señores. Pero perdón, expliquen qué es Macallan para los que no saben. Bueno, el Macallan es un whisky, pero es muy caro. Pero fino. Lo vi marcado casi a 4,000 pesos. Y en Naranjo Dulce había uno. Sí, pero fino. En un colmado había. Pero no es falso. Yo no sé. Bueno, habría que preguntar. Habría que preguntar, pero mira, lo vi marcado. Miren, señores, lo que quiero decir al final es que es el momento en que nosotros tomemos conciencia. Es el momento en que las autoridades, cuando alguien llame diciéndole, mire, tengo una música aquí desde las 5 de la tarde y son las 12 de la noche y no apagan esa música, es que para que el 911 acuda, es para que la autoridad de medio ambiente acuda. No hay cosa más terrible que el ruido. El daño que hace el ruido es irreversible. Es irreversible. Y nosotros tenemos mucho desprecio por el derecho ajeno. Mira, y por eso hacemos ese tipo de. Gracias, cosas. Amado, por ese comentario. Y en lo adelante, yo pienso hablar, no hoy, sino más adelante, sobre la responsabilidad del derecho de propiedad que se tiene. El hecho de que usted sea propietario, no es verdad que usted puede hacer lo que, claro, le venga en gana, porque eso está regulado por ley. Claro. Y cuando se habla de condominio, usted es un condominio. Exacto. Y donde hay áreas comunes donde todos deben respetarse mutuamente. Tenemos una llamadita. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día. Manolo Gerardino, espero que ustedes estén bien. Manolo. Yo tengo dos expresiones de 30 segundos. Diga. La primera es, yo viendo a señorita hablando de las cuatro causales, ella habló de dos personas que murieron. Es la causa de ella y del tres más. Pero Frank. Ok, de las cuatro causales que ella estaba hablando.
Ella estaba hablando respecto a dos personas que perdieron la vida. Sí. Pero ella no se ha puesto a pensar en los cientos y cientos de niños que han perdido la vida inocentemente, que lo han matado la madre, que lo ha matado la madre. Ella no ha pensado en eso. Eso es lo que yo quería expresar. Ellos toman... Y la otra parte, ya terminando ese tema, era de video que yo mandé ahorita. Oigan eso. Eso queda en la número 14 de la profesora Juan Bosch, de los maestros. Ah, es aquí. Oye, lo que está sucediendo ahí. Eso está tapado. Esa cloaca por ahí sí. Parece que está tapada. Pero esa casa, lo que ha hecho es que le han hecho un hoyo al registro para que toda la FFK salga por ahí y siga por la acera, como le he señalado. Una solución doméstica e irresponsable, porque es una irresponsabilidad. Exactamente. Entonces, oye, todos los vecinos por ahí, porque somos gente de paz, no somos gente de problemas. No, pero oye, tienen que denunciarlo. Todos los vecinos por ahí se están tragando el mal olor y ay, nada más se están quejando. Manolo, que fueron a Inapa, donde ellos, perdón, y él no hace ni caso de eso. Ay, fueron a Inapa, Manolo, fueron a Inapa. Sí, pero está bien, yo lo estoy denunciando por aquí. Porque sí, yo sí, sé, pero si fueron a Inapa, la pregunta es, Manolo, si fueron ya a Inapa. Porque INAPA es la institución que tiene que darle un resultado a ese problema. Estamos planeando una junta de vecinos y a INAPA para ese caso. Ok, perfecto. Pero mientras tanto, el malo lo está fumigando. Sí, mi amor. Gracias, Manolo. Bien. Pero debe de saber a los amigos televidentes que deben de ir a la institución correspondiente, aunque pongan la denuncia pública. Ya si en INAPA no le dan respuesta, pues entonces usted no hace llegar la información.